Hola, mi nombre es Daniel Cedeño, trabajo para el Servicio Forestal Nacional de los Estados Unidos. Llevo aproximadamente 13, 14 años de lleno con el Servicio Forestal y mi posición donde me encuentro ahora es asistente de jefe de manejo de fuego para el distrito de El Rito, en el bosque donde trabajo. Bueno, la primera vez que yo agarré una sierra en las manos fue a causa del huracán Hugo en el 89 en Puerto Rico. Y gracias a eso, hoy en día me encuentro dando clases, adiestrando a personas en el uso correcto y adecuado y seguro de la motosierra. Hablemos del equipo de seguridad para poder operar una motosierra. Primero que nada, comencemos con camisa de manga larga y pantalones largos. Y además el casco que se ha aprobado por OSHA para protegerse de objetos que caigan del árbol, ganchos que sean punzantes, impactos. Pasamos de ahí al equipo protector de los ojos, gafas protectoras aprobadas por OSHA y ANSI. Y además puedes utilizar gafas de sol que te protegen alrededor de los ojos. De ahí pasamos al equipo protector audio, que te protege un mínimo de 85 decibeles. De ahí pasamos a los guantes, pueden ser de cuero o pueden ser de algún material que tenga agarre y puedas manejar la sierra. Pasamos de ahí a las chaparreras, lo que llamamos chaparrera, que es un equipo que se pone encima de los pantalones para protegerte de cortaduras de la sierra. Lo que hace es que para la cadena instantáneamente. Luego pasamos a las botas de cuero, que es recomendable que las chaparreras sobrepasen la parte de arriba de la bota por 2 pulgadas. También se recomienda que anden con un pequeño equipo de primeros auxilios como mínimo para poder atenderse si en el caso de que se ocurra una cortadura. Algunas de las cositas de las que tenemos que estar pendientes para asegurarnos que nuestra sierra esté operando correctamente, que la cadena, por ejemplo, esté bien afilada y ajustada. Inspeccionar todo el sistema de amortiguamiento, los sprinkles, los que ayudan a disminuir la vibración, que todos estén en forma correcta. También una de las cosas que tenemos que inspeccionar es las tapas de la gasolina, del aceite, que estén funcionando, que no esté liqueando. Aseguramos también que el paracadena esté funcionando adecuadamente porque es parte del sistema de seguridad de la motosierra. Es lo que permite que tú puedas parar la cadena para poder mover de un lado a otro mientras la tienes encendida. Esas son las cosas, mi opinión, más importante que debes inspeccionar para por lo menos la operación segura, no solamente la sierra opere adecuadamente, pero sino que el trabajo a ti se te haga mucho más fácil. Sierra con cadena bota, tú vas a trabajar para ella. Sierra con cadena molada, ella trabaja para ti. Vamos a platicar un poquito sobre las partes de la sierra, comenzando por el mango de atrás, donde se encuentra el gatillo. Tenemos el mango de frente, que es donde uno coloca la mano izquierda, con el dedo siempre por debajo. Tenemos también la barra, donde corre la cadena, la cual está corriendo a través de una estrella. El motor, tenemos el tanque de aceite, tanque de la gasolina. El aceite al que me refiero es el de lubricar la barra. La tapa de la cadena, la tapa de la barra, el filtro de aire adentro del tanque de la gasolina se encuentra un filtro de gasolina que de vez en cuando hay que inspeccionarlo. Y esas son las partes más comunes que uno debe estar pendiente al hacer. Para el mantenimiento, les recomendamos que si la vas a guardar para un tiempo extendido, que la vacíes de toda la gasolina y que la corra hasta que se la acabe completamente. Para utilizarla, mejor es que puedes tener es una cadena bien afilada, que no esté suelta, que esté ajustada correctamente. El filtro de aire que esté limpio, básicamente sacudirlo y ponérselo para atrás. La mezcla que sea adecuada, la mezcla correcta para su equipo. También inspeccione el mofle, que no esté suelto, se te vaya a caer. Equipos de amortiguación, los sprines, los que mantienen y minimiza la vibración de la motosierra en tus manos. Una cosa que no nos queremos olvidar son los ganchos, lo que decimos los perros, son los dientes de perro, los dogs, que son los que enterramos al árbol para poder articular la sierra. Comenzamos con un análisis de riesgo desde la parte de arriba de ese árbol que van a podar, inspeccionándolo por ganchos o ramas sueltas que estén por caer, la salud del árbol, si está muerto, si está vivo, que
porcentaje en está podrido, que eso te va a decir a ti qué tan seguro es el árbol para poderlo picar. Además de directamente, inmediatamente el árbol con el cual vas a trabajar, deberías estar también mirando otros peligros alrededor, ambientales, por ejemplo, y ambientales me refiero a clima. ¿Está favorable para podar un árbol? El terreno, la inclinación, ¿está muy empinado para trabajar seguramente? Las condiciones, ¿está muy mojado? Las condiciones del área alrededor del árbol, los demás árboles que están alrededor, ¿cómo se ve la salud de esos árboles? ¿Están muertos todos? ¿Qué te dice? Puede ser que un árbol caiga en cualquier momento que tú no estés pendiente y te impacte. Puede inspeccionar tendederos eléctricos, si hay algún tendedero eléctrico alrededor. Mejorías alrededor de las propiedades, como una mesita de picnic o una caseta o la casa tuya como tal, ¿en qué área está ese árbol relacionado con eso o esos artículos relacionados con el árbol? ¿Qué medidas tienes que tomar para minimizar el impacto a esas cosas? Esas son las cosas que tenemos que estar pendientes antes de ni siquiera empezar a trabajar con un árbol. Luego que uno asegura todas estas cosas que estén, sean atendidas o mitigadas, entonces podemos comenzar a trabajar seguramente. Bueno, pasó el huracán, saliste de tu casa y te encuentras con muchos árboles en el suelo. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, antes de poder trabajar con el material caído, se hace un análisis de riesgo, igual que si fueses a podar o tirar un árbol. Pendiente a todos los peligros que existan o potencialmente existan en el área, hasta los que no veas. Hay muchas diferentes tensiones que pues hay que estar pendiente al picar un árbol. Los árboles caen encima de tendederos eléctricos y muchas veces no se ve o no lo sabemos o no lo inspeccionamos a fondo y pues causa mucho accidente. Es recomendable que ni siquiera trates de trabajar con un árbol que esté pegado a un tendedero eléctrico. Otro de los peligros asociados con este tipo de trabajo después de una tormenta es escombros. El viento trae planchas de paneles, de cine, clavos, pendiente a donde vas a pisar mientras estés trabajando con la sierra, con este tipo de material ahora que tiene diferentes tensiones. Otra de las cosas a la cual tenemos que estar pendiente es cómo tú te sientes personalmente, físicamente. ¿Estás cansado? ¿Dormiste? ¿Estás listo para operar una sierra físicamente? Toma eso en consideración. La actitud en la que te encuentras, tú sabes. Concéntrate en el trabajo que tienes en mano y no en otras cosas que están sucediendo alrededor tuyo. Una vez haya hecho el análisis de riesgo para comenzar a podar y a trozar, tenemos que estar pendiente a varias cositas. Cuando un árbol está en el suelo tirado, no sabemos qué clase de tensiones están relacionadas con ese árbol ahora mismo. Hay diferentes tipos de compresiones que afectan el corte de la sierra, que si no estamos pendientes, puede ser un peligro para uno también operando la sierra. Le pilla la sierra o puede ser que en el proceso de pillar le dé un kickback, una patada y le venga para la cara o algo. La diferencia de la tensión y la compresión es la tensión está despegando, está estirando las fibras del árbol. La compresión está apretándolas, está empujando hacia una contra la otra. La compresión hace que se te pille la sierra y la tensión hace, a medida que vas picando, hace que abra, va abriendo el corte. Compresiones simplemente es el lado opuesto donde se encuentra la tensión. Básicamente vas a querer no comenzar a picar el árbol en el lado que tiene la compresión. Tú comienzas, le puedes dar un pequeño cortecito en el lado de compresión y terminar el árbol, el corte, el trozo en el lado de la tensión. Los árboles caídos son uno de los peligros más comunes después de un huracán. Bloquean las carreteras y afectan la infraestructura. Pero los árboles no son basura. Son un recurso con valor para ayudar a recuperar la pérdida económica de los huracanes. Los operadores de motosierras son los primeros en responder para lidiar con los árboles caídos después de una tormenta. Una mayor conciencia para trabajar de manera segura y planificar con anticipación el mejor uso de los troncos evitará la pérdida por cortes innecesarios y ayudará a recuperar el máximo valor de la madera caída después de un huracán.